Fueron los efectivos quienes alertaron a la policía de esta situación en la que vivían 6 integrantes de una familia, en condiciones totalmente infrahumanas. Gilberto Tello Sinfuente, docente encargado de la biblioteca de la institución educativa Perú-Francia en Villa El Salvador, tenía a su esposa y a sus 4 hijos en esta vivienda. La casa es de 2 pisos, solo el primer nivel es habitable, este último de basura, material reciclado, un ambiente que pone en peligro la vida de la familia. Con el apoyo de la representante de la Fiscalía Civil y Familia, los efectivos de la Divincri de Villa El Salvador ingresaron al domicilio, quienes quedaron sorprendidos y no soportaron el mal olor en el lugar. Encontraron a Vitalina Ramírez, a simple vista, totalmente desnutrida. Según los moradores, sufre de alteraciones mentales. Al lado de ella, sus hijos, Susan de 21, Joel de 18, Silvia de 14 y Anthony de 6 años respectivamente. Las 2 mujeres y el menor con aparente problema mental cada uno. Es una señora que está, tengo entendido, con un tratamiento de esquizofrenia. La alimentación es muy baja y aparte que el maltrato de él es psicológico, físico y por ahí hay versiones, ¿no?, que son de violación contra sus hijas. Hace 7 años una de las hijas contó que su padre le hacía tocamientos indebidos, hecho que fue denunciado ante la comisaría de Pachacamac y el Centro de Emergencia Mujer de Villa El Salvador, según los vecinos de la zona. Así hay un supuesto abuso sexual, todo como le digo está acá. A la niña en ese entonces que tenía pues 15 años, ahora pues ya es mayor de edad, ¿no? Hay muchas cosas acá que son bien comprometedoras. Representantes de la DEMUNA del Mindes interrogaron a la madre e hijos, quienes pidieron vivir en mejores condiciones. Pasadas las 2 de la tarde llegó Gilberto Tello, quien quedó sorprendido ante la presencia del fiscal y la policía, quien justificó vivir de esta manera por falta de dinero. Asimismo, negó haber abusado de sus hijas. No, nunca ha habido eso. ¿Nunca? Nunca, nunca. ¿Está comprobado o no? ¿Dónde lo han comprobado? La justicia peruana. Finalmente la madre y sus hijos fueron llevados al médico legista para luego ser trasladados a un albergue donde puedan vivir en mejores condiciones y reciban su tratamiento médico. Mientras que Gilberto Tello fue llevado a la Fiscalía Civil y Familia de Villa El Salvador, donde determinarán su situación.